Eh, L, sigues viendo memes. Claro que sí, Light, cada día descubro más incidentes y contextos. Si acto como me di, quizá descubra que soy Kira. Ya lo tengo. Deberías descansar. Creo que es demasiado gore por un día y eso te puede afectar mentalmente. Vaya, Light. No sabía que eras tan Wilson. No me llames wholesome. No importa que void me envíes. Ni siquiera me mutare. ¿Cómo dices si Light enviaré uno de mis mejores memes? Veamos si eres capaz de soportarlo. ¿O si eres un normie? Maldición. Si digo que puedo con él, descubrirá que soy Kira. Pero si digo que no, pensará que soy un Normi. Tengo que elegir él. entre mi identidad y mi orgullo como Eddie. Imagina que eres un soldado guatemalteco en la Segunda Guerra Mundial y un demonio se te queda mirando durante 15 años. ¿Qué sucede? ¿Acaso no eres capaz de soportarlo? Y eso que aún no has llegado al contexto. Oh, no. Había olvidado el contexto. Esto se está poniendo perturbador. Me cuesta creer que esté basado en hechos reales. Te recuerdo que... Ese video no es apto para sensibles. Se está burlando de mí. Pero si le digo que no soy sensible, descubrirá que soy Kira. Solo debo mantenerme callado. Ahora viene la parte del contexto. Estoy perdido. ¿Qué clase de dios del nuevo mundo es incapaz de soportar un void meme como este? Ténganme que el contexto de este void meme es los de media. Maldito. Me jugó una trampa. Bueno, Miu, me voy de a seguir buscando a Kira. Me logré librar de él. Ajá, la broma. Yo tengo el verdadero contexto porque encontré la Lost Media. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que había un hombre que se disfrazaba de Homero Simpson y cada vez que usaba ese disfraz se volvía loco y mataba a las personas y entonces ellas sangraban con sangre hiperrealista. Y incidente. El hombre que se disfrazaba de Homero Simpson. 16 de febrero de 1954. Brow Park y Bogota. Por favor, detente. Eres una pendeja, Blay. No aguantas nada. Seguro que no podrías con los videos de Fernán el Boyd. Yo me voy con los Ursos.